El incremento en la tarifa del pasaje en Puebla es una realidad. Después del 16 de septiembre, el nuevo costo será de 8.50 pesos. Este lunes, el líder transportista Arturo Loyola sostuvo una reunión con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, donde acordaron el incremento. Durante el encuentro, el mandatario estatal les presentó un estudio que realizó la UAP que determinó que la media nacional del pasaje es de 8.80 pesos. Sin embargo, el mandatario estatal dijo que no quiere que la entidad rebase la media nacional, por lo que el costo será de 8.50. Pero la condición del incremento al pasaje es que se eliminarán las rutas piratas. Esto también incluye a los taxis piratas que circulan por el periférico. Además, se revisarán las 800 rutas de transporte público que circulan en todo el estado. El gobierno de Puebla buscará revivir un programa de sustitución de unidades que tengan una antigüedad de más de 10 años, esto con la finalidad de modernizar el transporte público. Será después del 16 de septiembre cuando el gobernador Miguel Barbosa, junto con los transportistas, den a conocer la nueva tarifa del transporte público en Puebla.